diferentes direcciones la línea, ¿cierto? Ustedes las derivaban de alguna forma y aplicar el color. Y los colores eran solo, ¿qué colores? ¿Se acuerdan? Los colores complementarios. Solo colores complementarios. Para que sean complementarios, ¿cómo tienen que estar? ¿Cómo se tiene que pintar? Que un color no esté junto con el otro. Los dos colores, digamos, yo pinto naranja y el otro naranja hasta el otro lado, entonces no se van a juntar. Claro. Claro, no pueden quedar dos colores iguales juntos, pero lo que yo estoy preguntando, ¿cómo se logra un color complementario? ¿Cómo lo logramos, chicos? ¿Qué tenemos que hacer? Un color primario y secundario. Muy bien. Tenemos que pintar el color complementario que corresponde, ¿cierto? Ya, chicos. Ahora, si yo les digo a ustedes, pinto con un color anaranjado. ¿Cuál será el complementario? El morado. No. Morado no existe. Acuérdense, violeta. Violeta. Ya, pero no es. ¿Cuál será el complementario? Azul, Máximo. Muy bien. El azul. Si yo pinto con un color violeta, ¿cuál será el complementario del violeta? O el opuesto, porque acuérdense que son contrarios, son opuestos. Renata, ¿cuál sería el opuesto? Renata. Violeta. Violeta es complementario con quién, Renata. Con el amarillo. Muy bien, Renatita. Con el amarillo. ¿Y cuál es el complementario del rojo? ¿El verde? El verde. Muy bien, Axel. Verde. Muy bien. Listo. Ya sabemos, entonces, cuál es la clasificación de colores. Son tres clasificaciones, ¿cierto? La primera, ¿cuál sería? Renata. Cuando conteste, niña, después saquen la figurita, ¿ya? El icono. Ya. La primera sería, ¿cuál? Acuérdense que son tres. Esto vamos a repasar toda la clase de niños, porque todavía hay niños que no lo han asimilado. Son tres clasificaciones. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál será? Chicos. A ver quién se acuerda. Son tres clasificaciones. La primera es el color o los colores. Primario, secundario, primario. Secundarios. Ya, pero la uno, Manuel. El primero es el primario. Muy bien. El segundo. El secundario. Secundario, ya. Y el tercero. Complementario. Complementario. ¿Cómo se forman los secundarios? Se hace una combinación, pero ¿qué colores intervienen en la combinación para lograr un secundario? ¿Los primarios? Por ejemplo, ¿cuáles? Si combinamos dos primarios, por ejemplo, a ver, ¿dónde lo... Se nos pegó un poquitito la tía, chiquillos, pero aquí la vamos a esperar, ¿ya? Que recupere su internet. Matthew, ¿qué color es primario? Ahí sí, tía, se quedó un poquito... ¿Renata? Ah, por eso me escuchan, ya. Por favor. Ya. Si combinamos, chicos, dos colores primarios, logramos un... ¿Qué color? Complementario. Dos primarios. Secundario. Un secundario. A ver un ejemplo.
Yo con... ¿Con? ¿Violeta? ¿Amarillo con qué? Con el violeta. Amarillo con violeta. ¿Será esa combinación? No. Acuérdense que son dos primarios y violeta es secundario. Violeta es secundario. ¿Ya? ¿Cuál sería entonces? Chicos. Parece que hay algunos niños que no escuchan. ¿Están escuchando todos, chicos, o no? Sí, profe, se escucha súper bien. Ah, ya. Ya, estábamos en que íbamos a combinar, a mezclar, a juntar dos colores primarios para lograr un secundario. ¿Alguien me puede decir qué colores primarios pueden ser? Chicos, Máximo. Con rojo. Muy bien. Ya, Axel, muy bien. ¿Y qué nos daría ahí? ¿Qué color secundario nos da? Amarillo con rojo. ¿Qué color nos da? Naranja. Anaranjado, Sofía. Muy bien. La Sofía. Anaranjado. Ya. Pero, escúchenme bien, niños. Si yo voy a pintar, a ver, una manzana. ¿Cierto? Ya. La manzana roja. Y las hojitas verdes. ¿Qué colores son esos? Colores complementarios. Muy bien, Emanuel. Son los colores complementarios. Eso lo vamos a repasar todas las clases porque todavía hay niños que no... Se confunden, ¿cierto? Que no lo entienden muy bien. ¿Listo? Bien. Ahora bien, cuando nosotros pintamos, chicos, logramos algún efecto, pero que solamente lo interpreta la persona que pinta, ¿cierto? Y eso es un efecto visual personal, ¿verdad? Cada persona, cada alumno, si Axel, a todos los que participan los anoto, a todos. Hay varios siete ya, tengo muchos siete. Cada alumno, cada artista, cada persona que pinta, interpreta su trabajo en forma personal, ¿cierto? Porque es su obra, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros pintamos con líneas, ¿cierto? Nosotros le vamos a dar una intención. Si yo dibujo un paisaje, y pinto con líneas, el color lo elijo yo, ¿no es cierto? El tipo de línea también lo elijo yo. Entonces ahora vamos a ver unos ejemplos. Tío, ¿nos puede mostrar, por favor, lo que viene a continuación? Ya. Fíjense acá, chicos. Gracias, tío. Miren. ¿Qué vemos? Líneas y colores. Ya, pero vemos líneas y colores, pero ¿qué es todo el conjunto? ¿Qué es? Un paisaje. Es un paisaje. ¿Qué paisaje será? ¿De qué tipo? ¿Será un paisaje marino, de ciudad, de campo, de playa, de qué? Paisaje de natural. Sí, natural, pero está en la ciudad, está en la playa, está en el campo. ¿A dónde? En el campo. En el campo, ¿cierto? Claro, la Sofía piensa que es de montaña, bien, porque ella lo interpreta, ¿cierto? Y recién dijimos que nosotros interpretábamos nuestro trabajo en forma personal. Muy bien. Abajo. ¿Qué vemos ahí? Abajo, ¿un mar? ¿O cómo se llama? ¿Será? Playa. A ver, Emanuel dice que es mi playa. ¿Alguien ve otra cosa? Montañas. Montaña, Vicente. Vicente, ya. Él dice que es montaña. ¿Cierto? ¿Se dan cuenta que la Sofía dijo que era de playa? Y Vicente dijo que de montaña.
interpretaron. ¿Qué es lo que ven extraño acá entre el primer y el segundo paisaje? ¿Qué es lo raro? ¿O no ven nada raro? ¿O diferente? ¿Qué será? Uno está en una uno está de azul, de diferentes colores. Sí, los que tienen diferentes colores, pero ¿qué ven? ¿Cómo está las pintado? Líneas. Se pintó. ¿Quién hay dijo eso? Y la de Manuel, hay líneas, ¿cierto? Lo diferente de este trabajo, chicos, es que está pintado solo con líneas, ¿cierto? Pero ¿cómo le damos el efecto visual de la línea? ¿Cómo se da? ¿Qué aplicamos ahí con la línea además? ¿Las rectas, curvas y onduladas? Ya, los tipos de línea, bien, Matu, ya. Axel. Axel, perdón. Ya, usamos diferentes tipos de líneas, ¿cierto? Ahí tenemos curvas cerradas, curvas abiertas, ¿cierto? Pero, hay algo especial. ¿Qué es? Además de la línea, ¿qué aplicamos con la línea? Formas. Formas, ya. Y además de la forma. Los colores. Colores. ¿Quién dijo eso? El mismo que dijo... Axel. Axel, ya. Sí, que no, a veces no se marca. Muy bien, chicos. Ya. El problema es que siempre participan los mismos, entonces me gustaría que participaran otros alumnos. Ah, antes que lo olvide, chicos. Cuando yo les di un trabajo, una actividad, yo confío en que ustedes lo van a realizar, ¿cierto? Porque es la única manera que yo sé que ustedes entendieron. Sucede que me han llegado trabajos que yo sé que no lo hicieron ustedes. Hay un trabajo que viene con perspectiva y eso ustedes jamás lo han visto, ¿cierto? Y que yo sé que alguien lo hizo. Entonces, chicos, les voy a pedir que ustedes hagan sus trabajos. El papá lo puede asesorar, no sé, a lo mejor dándole algún consejo. Eso no importa. Pero el trabajo lo tienen que hacer ustedes mismos, porque si no yo no voy a dar cuenta. Ya hay trabajos que son trabajos ya demasiado elevados y que ustedes todavía no saben cómo aplicarlo. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, niñitos, ¿ya? Eso es un consejo. Ya. Tío, ¿nos puede mostrar lo que viene, por favor? Ya, fíjense acá, chicos. ¿Qué vemos en la tercera imagen? ¿Qué vemos ahí? Un bosque, ¿no es cierto, Vicente? Vicente, bien, Sofía, bien. Un bosque. ¿Cómo saben que es un bosque? Yo no veo, troncos. Porque hay árboles y hay agua. Son los troncos, ¿cierto? ¿Verdad? Sí. ¿Qué dicen ustedes que es un tronco? Porque yo, por ejemplo, yo podría ver esto, que son formas así paraditas, en forma vertical. ¿Por qué ustedes piensan que es un bosque? A ver. Porque es... Una línea café que yo me refiero a que para mí parece las estructuras café parecen troncos. Muy bien, niño. Muy bien, Máximo. ¿Se dan cuenta, chicos? Aquí hay dos elementos principales. Hay dos elementos principales que van a conocer que ustedes pueden interpretarlo, que es la forma del tronco. Claro que los troncos son como, son flaquitos los troncos, ¿cierto? Son delgaditos. Y el color. Como dijo Máximo, que a él le parecía que eran troncos por la forma y por el color. Están pintados de café. Y eso muy bien, Máximo, lo que dijiste. ¿Sabes por qué? Porque se tiende a confundir a pintar a veces el tronco verde, ¿cierto? Y los troncos son de madera, café.
¿Quiénes son los tallos de las plantas, de las flores, cierto? Son verdes, ¿cierto? Pero el tronco es café. Alguien dijo también que veía agua. Abajo. También el color te da la sensación de agua. ¿Se dan cuenta que el color es importante? Sí, ¿se dan pero cuenta? Hay pocos colores que no son de color de agua. Por ejemplo, pero, el morado no es color de agua. No, pero estamos viendo el paisaje de... ¿cómo se llama? De tronco. Fíjense en la parte ahí, donde está esa parte, ahí. Eso se puede interpretar como agua, ¿cierto? Eso. Va, ahí. ¿Se dan cuenta? Eso sería vegetación, eso que está ahí. Y el fondo sería el cielo, ¿verdad? Por el color. ¿Cierto, niño? Ya. ¿Tío, nos puede mostrar lo que viene? Por favor. Fíjense, chicos, acá. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos dos paisajes muy especiales. ¿Por qué serán especiales? ¿Qué tienen de diferente? Por ejemplo, esos árboles. ¿Qué tienen de... La ciudad no tiene los árboles, tiene edificios. Y el campo no tiene edificios, tiene árboles además. Esa, ya. Pero fíjense que los árboles más parecen como arbustos gigantes, ¿cierto? Sí. Que le dieron forma. Ustedes se han fijado en que hay jardines, que los jardineros cuando van a trabajar, lo cortan y le dan una forma, ¿cierto? ¿Han visto eso? Sí. Ya. Aquí, por ejemplo, esto podría ser, claro, un árbol. Y si lo vemos de lejos, es un arbusto que tiene una forma, miren. Redondita. Ahí le dieron como una forma especial. Pero, profe, ¿se puede identificar que es un árbol porque tiene un tronco café? También, muy bien. Si fuera un arbusto, tendría el tronco verde o de algún otro color. Pero perfecto, Axel, eres muy inteligente. Qué bueno que aprendieron, chicos. Qué bueno, me alegro mucho, mucho, mucho. Ustedes, no aprendimos nada, no aprendimos nada. Ustedes son inteligentísimos. ¿Qué? Ya. Aquí abajo hay un paisaje distinto. Aquí tenemos un paisaje diferente. ¿Alguien me puede decir... ¿A qué lugar pertenece ese paisaje? La ciudad. A una ciudad. A la ciudad, Vicente. Muy bien. A la ciudad. ¿Por qué ustedes creen que este edificio no puede estar en el campo? Porque en el campo hay pocos edificios. ¿Pero por qué hay pocos? No sé. Porque hay tanta luz. A ver, digamos, no levanten la manita porque si no, no escucho. La manita arriba en reacciones, ¿ya? Y ahí yo les voy invitando a quien habla. Escucho como a tres personas hablando. Claro. A ver, Renata, primero Renata, después Emanuel. A ver, Renata. ¿Por qué este edificio... Muy bien creado como para estar en el campo. Ya, sí, puede ser eso una... Puede ser un motivo, ¿cierto? Ya. Pablo. Chico. Renata, sí, en su opinión, tiene razón. Emanuel, ¿por qué crees tú que no puede estar en el campo? Para estar tranquilo sin internet, para que uno viva la vida sin internet y estar desconectado a las cosas tecnológicas. Claro, sí, pero ¿saben qué pasa, chicos? Que en el campo, por el tipo de vida es imposible que hagan estos edificios, ¿cierto? ¿Verdad? Porque además... La naturaleza. Claro, porque el campo es más natural y este tipo de edificios generalmente se hace en la ciudad porque ustedes saben que en la ciudad viven muchas personas. Si ustedes se fijan en este edificio, miren,
tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 8 o 9 pisos. Y el suelo en el campo, escúchenme bien, el suelo donde construyen es blando. Con el peso del edificio, ¿qué puede pasar? ¿Se sostiene? No, se puede derrumbar el edificio. Claro, se derrumba porque el suelo es... Bueno, eso lo vamos a ver en octavo ya, en tecnología. Pero el suelo es blando. Entonces, para construir una persona, lo primero, ¿qué hacen? Los ingenieros, los arquitectos, los geólogos, ver el tipo de suelo. Si el suelo es apto y es firme para construir. ¿Cierto? Ya. Entonces, ¿cuál es la característica principal, chicos, de los cuatro paisajes que vimos? ¿Qué lugar hay acá? Cristóbal Rubilar, dime. Cristóbal me había escrito. ¿Quieres opinar? Cristóbal. Ya, delante el tío Carlos preguntó. Le vamos a decir al tío Carlos que te cambie a Joaquín. Sí, porque el nombre Cristóbal Rubén no me sonaba. Me sonaba Cristóbal con otro apellido en otro curso. Ya. ¿Alguien me puede decir, chicos, qué es lo diferente que hemos visto hoy día? ¿Qué es lo... De a uno, máximo. ¿Qué es lo...? Porque vimos los elementos visuales, ¿cierto? Pero los aplicamos de diferentes formas. ¿Qué es lo que vimos ahora? Máximo. Sí, colores. Ya, eso ya lo habíamos visto. Ya, eso lo habíamos visto, lo repasamos. Pero yo estoy diciendo, preguntando, vimos cuatro paisajes, ¿cierto? Eran distintos tipos de paisajes. Pero ¿qué es lo diferente que vimos ahora? Verde. ¿Cómo aplicamos el color, niños? ¿Mediante qué? Emanuel. Pablo. Ya. Ya entre los colores sería los colores complementarios y los colores primarios y las ya. Formas. Vimos la aplicación de colores, pero lo que yo pregunto, chicos, a ver, les voy a pedir que en la clase estén solitos, porque se escuchan gritos de alguna casa, no sé. Ya. Sofía Donoso, paisaje, sí, vimos cuatro tipos distintos, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Tío, nos puede mostrar de nuevo los paisajes, por favor? Ya. Fíjense en los tipos de paisajes que vimos. Me parece que ahí hay otro. ¿Arriba? ¿Arriba, tío? Ya. Fíjense. Aquí vimos... ¡Cállate, Pablo! ¡Ay! ¡No le caes tanto! Si quieres... Chicos, fíjense que tenemos diferentes paisajes, ¿cierto? Este, varios opinaron que era de montaña, de campo, perdón, de campo, ¿cierto? Otros dijeron que este era de montaña, ¿verdad? Ya. El de abajo es un bosque, ¿cierto? Y Máximo lo reconoció muy bien, porque dijo que se veían los troncos y los troncos de los árboles se pintaban café. Perfecto. ¿Ya? Después vimos los últimos paisajes, tío, por favor. El paisaje de... ahí es como en el campo, ¿cierto? Es un jardín, no sé, algo especial. Y el de abajo es de ciudad. ¿Qué es lo diferente que hemos visto hoy día? Que es lo que nos habíamos dicho antes. Alguien dijo, me parece que Manuel y Máximo, aplicamos colores, ¿cierto? Bien, pero ¿qué más aplicamos? Aplicamos formas. Las líneas. Las líneas, ¿cierto? Pintamos con líneas, ¿verdad? Sí. Las líneas son de colores. No utilizamos el lápiz como siempre lo hacemos, ¿cierto? No. Aquí pintamos con líneas. Fíjense
que en el paisaje de ciudad, ¿de qué color son las líneas que están ahí? Fíjense esa. Negras, rojas y azules. No, rojas, no. Esas que están ahí. Negras. No azules. Son negras, no son negras. Son dos veces. ¿Esas líneas de qué color serán? Esa. No. Cafés. No. No son café, chicos. No. ¿De qué color serán? No son café. A ver. ¿Plomo? Marrón, tal vez. ¿Lian? ¿De qué color? Chico. Ya. ¿Aquí qué color usamos? Plomo. ¿Plomo? ¿Esos son plomo? ¿Eso? No. ¿Qué color serán? Serían uno vino tinto. Como azules, ¿cierto? Azul. Celestes ahí, ¿verdad? O vino. Y ahí ocupamos líneas negras, algunas más claritas, ¿verdad? Ya. ¿Qué vamos a hacer de tarea? Tío, ¿nos podemos hacer la actividad, por favor? ¡Chan, chan, chan! ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya? Ahora. Repasamos el color, ¿cierto? Repasamos la línea y lo que hacíamos con la línea, que era la forma. ¿Qué se logra con la línea? La forma. ¿Cómo se logra el color? Aplicando los colores en estudio. ¿Ya? Axel, estamos en clase. Axel, concéntrate. Ya. Y pintamos con línea, ¿cierto? Para lograr un efecto distinto. ¿Verdad? Ustedes interpretaron, vimos varios conceptos hoy día, chicos. Ustedes interpretaron los tipos de paisaje, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿O qué van a hacer de tarea ustedes? Para el próximo martes. Abajo en la guía sale el correo y sale la fecha, ¿ya? Como siempre, van a registrar el contenido en el cuaderno. No se olviden de colocar el título de la clase arriba, abajito la fecha y más abajo el objetivo de la clase. ¿Ya? Dos. Escúchenme bien lo que vamos a hacer. O lo que van a hacer ustedes. Van a dibujar un paisaje que puede ser de mar, de playa, ¿ya? Marino también, bajo el mar. Puede ser de ciudad o puede ser de campo. Montaña sí puede ser también, pero tiene menos elementos, ¿ya? Eligen el paisaje. En la hoja de blog van a dibujar un margen de 1 centímetro, ¿ya? 1 centímetro. ¿Cómo vamos a pintar el paisaje? Con líneas de colores. Solo líneas de colores. ¿Ya? ¿Con qué lápiz? ¿Escrito o cómo se llama? La punta de los lápices, niño, tiene que ser muy fina para que se logre el efecto. Si tuviéramos lápices escritos, chicos, sería mucho mejor. ¿Ya? Acuérdense, solo con líneas, pero ustedes para pintar, por ejemplo, alguien dibujó en el cielo dibujó una nube, ¿cierto? Ya, cuando pintan la nube con líneas de colores, tienen que seguir la forma de la nube. Ya, no pintar así, no, están siguiendo la forma de la nube. Si van a pintar el tronco de algún árbol, pintan el tronco en forma vertical o con líneas curvas, como quieran, del color que corresponde. ¿Ya, chicos? Si van a pintar agua, ahí pueden mezclar dos colores, azul con verde. Porque acuérdense que el agua del mar es como un color, es un color, un verde azulado, muy bonito el color, ¿cierto? Turquesa también se llama, oscuro. ¿Ya, chicos? Ya. Si alguien, para, es muy difícil, vuelvan a
A ver la guía, yo se las voy a enviar, les vamos a decir al tío que me la envía a mi WhatsApp, por favor. Y yo se las voy a enviar al profesor Chiri para que a su vez ella se la envíe a ustedes, ¿ya? Para que cualquier duda que tengan, ustedes vean, revisen la guía, pasen la materia que está acá, con la fecha, el título, etc. ¿Ya, chicos? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ya. Quedó todo claro, niños. Acuérdense de enviar los trabajos atrasados, porque no me han llegado todos. Tengo aproximadamente tengo 10 trabajos, niños. No tengo más. Así es que preocúpense porque después se van a juntar todos. Hoy mismo se la mando. Me la tienen que mandar luego, niñito. ¿Ya, chicos? Espero que tengan una linda tarde, ¿eh? ¡Ah, pero no queda más rato! ¡El lado!